Ingeniería civil, una combinación de tecnología e innovación que permite llegar a límites que tiempo atrás parecían inalcanzables. Ahora, tenemos en nuestras manos el futuro de la ingeniería civil que definirá a generaciones por venir. Un área que debe estar en constante evolución junto con los avances tecnológicos para poder mantenerse a la vanguardia y ser más eficaz, rápida y precisa. El futuro ha llegado. En Topografía y Proyectos, hemos aplicado las nuevas tecnologías para dar a nuestro trabajo un proyecto de excelencia y nos hemos desempeñado con éxito en toda la República Mexicana en estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Nayarit, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Durango. Anteriormente, muchos de los procesos para realizar levantamientos y construcción de planos debían hacerse de manera manual. Esto consumía recursos de todo tipo, humanos, tiempo y dinero. Ahora, con la ayuda de los drones, esto se puede hacer en tiempos reducidos y con mayor precisión, ya que los drones tienen un alcance que las personas no pueden conseguir tan fácilmente, y su tecnología avanzada crea un sinfín de posibilidades, entre ellas cámaras potentes y sensores térmicos, que son solo ejemplos del poder que tienen. Los drones y sus aplicaciones son casi infinitas, tales como son las hidrológicas, hidráulicas, topográficas, control de obras y evaluación de proyectos, control de daños en estructuras, análisis geológicos y reconocimiento de campo son solamente algunas de las aportaciones a la ingeniería. Dentro de las funciones, estas poderosas máquinas se utilizan para fotogrametría, realización de modelos 3D, control de obra, monitoreo de centrales eléctricas e hidráulicas, control de parques fotovoltaicos, termosolares y eólicos, cálculo de volúmenes y superficies, estudios de patologías, seguimientos, taludes, inspección de puertes, ortofotos, entre muchos usos más. Es muy importante recordar que gracias a esto se da pie a nuevos modelos de trabajo que afectan no solo de manera inmediata, sino abre otros procesos que van haciéndose más sencillos y que aprovechan esta tecnología para darle un enfoque diferente. Se va aprendiendo a trabajar con los drones y en un futuro prácticamente en cualquier trabajo de ingeniería va a ser requerimiento su utilización. El escáner con el que se cuenta es uno de los avances más impresionantes en ingeniería y tecnología. Se generan imágenes de alta resolución utilizando el láser como punto de herramienta. El escáner móvil nos permite trabajar en zonas mientras se va moviendo por distintos puntos. Puede utilizarse en puentes, calles, industrias o sistemas de túneles. Puede decirse que casi cualquier objetivo. El escáner nos deja identificar todo tipo de características que forman una estructura. Además, es muy rápido de utilizar. No es invasivo y se tiene acceso a zonas que de otra manera serían un riesgo para el personal. Sus ventajas principales es la seguridad, la rapidez y comodidad. Permite agilizar procesos y hace que proyectos enormes se vuelvan costeables y viables. Ya que es un escáner de respuesta rápida, se entra y se sale de las zonas de trabajo rápidamente. La información recopilada por el escáner se procesa en un diferente software que se adecua a cada tarea. Las funciones principales del escáner son para realizar revisiones, supervisiones y administración de proyectos, escaneo 3D de alta calidad, creación de informes, planos, modelos 3D, análisis, levantamientos, entre muchas otras funciones más. Gracias a esta tecnología se obtiene una representación fiel y precisa, ya que el registro tridimensional que arroja el escáner
hace que la información se aproveche de manera constante y no solamente en el momento, pues ella puede consultarse de manera precisa, rápida y efectiva. Se facilitan todos los procesos y nos permite avanzar mucho más rápido en cualquier tipo de proyecto. Más allá de un extra, el escáner es ya una necesidad.